Estás en Diario TV Multimedia. Chiapas a diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Mientras autoridades municipales y diputados hacen como que no ven, continúa la inseguridad en San Cristóbal de las Casas. En el marco del séptimo encuentro de gobernadores del sur-sureste con la Embajada de los Estados Unidos de América, se anuncian próximas inversiones. Si a sus hijos les pica la cabeza, cuidado. Se incrementan casos de piojos, principalmente en niños. Y en México, destinará el gobierno federal el monto de la venta del avión presidencial a la construcción de hospitales, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro hashtag de hoy es Inseguridad en San Cristóbal. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder estar en compañía de todos ustedes puntual a las 2 de la tarde, como todas las tardes. Ya es jueves, viernes chiquito, ya huele a fin de semana, señores. Esta semana se ha ido volando y bueno, pero aún falta un empujoncito más para cerrar la semana como debe de ser. Por lo pronto, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe durante esta hora de información, que tenemos información importante, relevante, que compartirle, que se ha generado en las últimas horas. Le recuerdo que tiene a su disposición también todas nuestras plataformas digitales en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo, minuto a minuto, a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. Nos encuentra en TikTok y en Spotify. Soy Viridiana Alonso y como todas las tardes, en esta tarde calurosa, comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través de la radio del diario, del 97.7 de FM, y que nos ven a través de las plataformas digitales. Y, por supuesto, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas. Ya estamos listos para llevarles la información puntual que se ha generado durante las últimas horas. Y también tenemos información de último momento que más adelante le vamos a dar a conocer. Y es que déjenme adelantarles que en este momento en el Congreso de la Unión se discute una, ¿cómo podríamos decirle?, una iniciativa para crear una aerolínea del bienestar, así se va a llamar, aerolínea del bienestar, que, de la cual será partícipe el gobierno federal. Más adelante le vamos a hablar de esto, porque también nuestro compañero Luis Carlos Silva tiene algo
relacionado con el tema del avión presidencial. Así que ahí le vamos a conocer estos dos temas. Mientras tanto, arrancamos de lleno con la información, como lo hacemos todos los días, con la editorial de este jueves. Dice el diputado Isidro Bando que él no puede dar declaraciones sobre la situación que se vive en los Chimalapas. Oiga usted esto. Editorial de Diario de Chiapas. El martes se oficializó la conclusión a nivel gobierno de los conflictos por límites territoriales entre los estados de Chiapas y Oaxaca, en el que este último pasa a tener como parte de su territorio más de 162 mil hectáreas que estaban en disputa entre los comuneros de varios poblados que se asientan en la zona de los Chimalapas, en la zona fronteriza entre ambas entidades. El hecho fue calificado como histórico, y si las partes oficialistas así lo asentaron, qué bueno que ello sea parte la solución de un problema que se generó en el pasado. Hasta ahí todo bien, y ojalá se cumpla el pronóstico y optimismo oficial para desterrar los problemas. Sin embargo, al no conocerse de fondo en qué consiste la firma de este convenio, los actores políticos que representan a Chiapas deberían explicar a detalle. Para ello se cuenta con representantes populares que desde el Congreso se abocan, suponemos, a investigar y estudiar la problemática de fondo, sus trabas y la posible solución. En teoría, eso suponemos a lo que se dedican los legisladores y legisladoras que integran la 68 legislatura en sus diversas comisiones que encabezan y que, por cierto, pelean en cada inicio de legislatura. Isidro Bando Medina, nada menos que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 121/2012, mediante el cual determinó los límites territoriales entre los estados de Oaxaca y Chiapas, óiganlo bien, se negó a hablar de los pormenores en la que fue aprobada. Otra vez, los reporteros de La Fuente tuvieron que aguantar el desplante del legislador, quien salió con su batea de baba al decir: me es imposible hacer declaraciones este martes. Bueno, pues ¿qué se cree este diputado? Resulta que los medios son los intermediarios de la sociedad, y a quien ofende con su postura insolente es la población involucrada, la que cree que sus tierras se las van a quitar allá en la zona de los Chimalapas. Como lo piensa y aseguran los habitantes de la comunidad chiapaneca que habita en Rafael Calimayor, quienes están conscientes que puede haber sangre, ya que han sido amenazados por los pobladores de Santa María Chimalapas para que abandonen las 162 mil hectáreas que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pertenecen a Oaxaca. Se entiende que es una posición difícil, pero más se presta a la confusión si no se aclara la verdadera función de un legislador. La misma gente se pregunta qué caso tiene que se tengan representantes populares si su trabajo es nefasto. Mejor que se queden en su casa esperando que les depositen sus quincenas. El jefe del Ejecutivo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, selló lo que el diputado Obando no pudo haber dicho: seguirán trabajando muy cerca para que no se detengan los apoyos y prevalezca el respeto a los derechos humanos en la zona. Se ve que a leguas que al presumido legislador le faltan tablas políticas. Pero eso sí, recuerden que los martes no puede hablar. Así es que perdónenlo. Así este diputado, que con toda la ignorancia dejó plazos a los representantes, segura el tema, por eso no quiso hablar del tema de los Chimalapas. Si es que sí es una zona en conflicto, eso no se puede negar, y tampoco hay que decirlo, tampoco es de este tiempo, tiene muchísimos años que pues este conflicto entre Santa Marta entre los Chimalapas, pues existe,
amenazas entre ambos poblados. Y bueno, algo tendrán que hacer tanto los gobiernos de Oaxaca como los de Chiapas para pacificar esta zona. Vamos a otro tema. Y es que resulta que en San Cristóbal de las Casas siguen dándose actos de violencia. La noche ocurrieron nuevos disparos que pusieron en alerta a la población. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández hasta San Cristóbal para que nos dé los detalles de lo que ocurrió. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes. Hola, Fer, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarles que la noche de este miércoles continuaron las detonaciones de armas de fuego sobre el periférico norte de esta ciudad, a la altura de la colonia Nueva Maravilla. Ante esto, ante el reporte de ciudadanos que señalaban que estaban estas detonaciones de armas de fuego, acudieron elementos de la policía estatal y municipal para implementar un dispositivo de seguridad y patrullajes en las colonias Bosques del Pedregal, Paraíso, Morelos, Primero de Enero, Barrio de Tlaxcala y el periférico Norte Poniente, donde se verificó y les reportaron que no había ningún tipo de incidente relacionado a las denuncias, pero comentarte que vecinos que viven en esa zona reportaron y con fotos sustentaron que sí, y videos sustentaron que sí habían detonaciones de fuego. La policía pidió que no se esté desinformando y que porque ellos acudieron al lugar y no encontraron todo en calma. Y bueno, eso es lo que pasó la noche de ayer. El día de hoy, Fer, las vías están libres, hay presencia policíaca en los mismos puntos en donde se han mantenido, y algunas clases en las escuelas de la zona norte se suspendieron, no todas las escuelas, son pocas las que están que suspendieron en esa zona de conflicto. Y bueno, los negocios abrieron, la vida cotidiana sigue, pero aún hay tensión y temor de que se pudiera seguir con estos actos violentos. Pues poco a poco irá regresando la tranquilidad a San Cristóbal de las Casas. Después de lo ocurrido el pasado lunes, es normal que haya todavía miedo entre la población, es normal que se den algunos reportes pues con nerviosismo por parte de la población. Y bueno, tendrán que trabajar mucho las autoridades. Y es que la diócesis de San Cristóbal de las Casas también hizo un llamado, ¿verdad, Janet?, para recuperar esa paz. Sí, es la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal, la cual está integrada por varias dependencias, como son comunidades eclesiales de base, área de salud, pastoral penitenciaria, derechos humanos, pueblo creyente, área de mujeres, Caritas, movilidad humana, acción social, Samuel Ruiz, y pastoral de la tierra, que conforman a esta pastoral. Se pronunciaron en contra de toda la ola de violencia generalizada y la descomposición social que se está viviendo en esta ciudad y en el estado. A través de un escrito señalaron que estamos en tiempo de guerra y que es preocupante el incremento de violencia en los diferentes municipios, la inseguridad, migración, abandono del campo, desapariciones forzadas, feminicidios, entre otras muchas cosas. Destacaron que ante las pocas oportunidades para el desarrollo de la juventud, el crimen organizado recluta a los jóvenes cada día ilusionados con una vida mejor para ofrecerles dinero fácil. Ellos, como pastoral, avalan el comunicado emitido por la diócesis de San Cristóbal con fecha 4 de abril, en donde exigen al gobierno mexicano garanticen la vida de las personas que viven y transitan por el estado de Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Janet, nada más preguntarte rápidamente. En este comunicado de la pastoral, ¿dicen textualmente estamos en tiempo de guerra? Sí, así es. Ahí en el comunicado lo señalan ellos. Qué fuerte. Qué fuerte, Janet. Bueno, muchas gracias. Estaremos en comunicación. Que pases muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En un momento regresamos con más información. También tenemos la declaración también del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero se lo vamos a presentar después del corte. En un momento regresamos. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta.
Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Vuelta, gracias por continuar con nosotros. Transmitimos completamente en vivo para quienes nos están sintonizando a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Y como todas las tardes, esta producción disfruta del mejor café chiapaneco y es el Street Black Coffee, que por supuesto es un café chiapaneco de altura con granos 100% arábiga. Ah, pero qué buen café es Chiapas Street Black. Sin lugar a dudas, buenísimo, y proviene de la finca San José, que está ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es una empresa 100% chiapaneca y cuyo sabor de este café ya es reconocido a nivel mundial y que por supuesto goza de gran calidad al grado de que ya es aceptado en mercados nacionales e internacionales. Es importante que usted tenga la tranquilidad y la confianza de que son expertos en café, tercera generación de cafetaleros, por lo cual su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados para que usted disfrute de una deliciosa taza de café. Y seguramente usted se preguntará, ¿en dónde podemos encontrar el café Chiapas Street Black? Bueno, puede encontrarlo en todas las sucursales VIPS que hay en el estado y próximamente a nivel nacional, pero también a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Ahí le darán indicaciones cómo encontrar las presentaciones de un kilo, de medio y de un cuarto de kilo. Así que no hay pretexto para disfrutar de este riquísimo café. Recuerde, toda la producción, desde el productor, el switcher, todos los chicos que nos ayudan, el café que prefieren es el de Street Black Coffee. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, antes de irnos al corte le decíamos que esta mañana en San Cristóbal de las Casas se llevó a cabo la mesa de seguridad estatal en la que participan autoridades municipales, estatales y federales. Desde esa mesa de seguridad y luego de que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hiciera un recorrido a pie por las calles y andadores de esta colonial ciudad saludando a la gente, pues bueno, lanzó, o más bien, mandó este mensaje a la población y al sector turístico que llega a San Cristóbal de las Casas. Escuchemos. Yo quisiera hacer un llamado a todo el estado de Chiapas. Que nos cuidemos, que evitemos meter miedo, temor a nuestra gente, porque ahora más que nunca Chiapas se está recuperando en todos los sentidos. Estamos creciendo económicamente. El turismo cada vez tiene más presencia en todo nuestro territorio. Los recursos naturales están a flor de piel, y no se diga la cultura. Y San Cristóbal es el centro, la capital turística, histórica en nuestro estado. Y bueno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas garantizó la seguridad para San Cristóbal de las Casas, en donde durante los últimos días se han reforzado los operativos de vigilancia por parte de los tres niveles de gobierno, precisamente para evitar que haya actos delictivos, actos de provocación o cualquier otra situación que pueda poner pues en riesgo la integridad y sobre todo la tranquilidad de los habitantes de esta colonial ciudad, a la que por supuesto invitamos a todos a que vayan, visiten. Ustedes saben que San Cristóbal de las Casas es una de las principales ciudades en donde el turismo nacional e internacional llega a descansar, llega a pasear y llega a conocer. Así que todos a San Cristóbal. Continuando con la información, en ese mismo tenor, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, se realizó el cortejo fúnebre de Jerónimo Ruiz, alias El Artesano, quien fue asesinado el pasado lunes 17 de abril, cuando salía de la casa de su hermano en la colonia Nueva Esperanza, norte de esa ciudad. La caravana de vehículos que circuló por el periférico norte y sur de San Cristóbal causó incertidumbre de la población, ya que en varias redes sociales indicaron que podría darse enfrentamientos, lo que no ocurrió afortunadamente, pues el cortejo llevaba además un fuerte dispositivo de seguridad, sobre todo para salvaguardar la integridad de los familiares del occiso. Las autoridades de justicia han dicho en un comunicado que iniciaron las investigaciones, sin embargo, no han detenido a ningún responsable del atentado. Y por supuesto que lo ocurrido el lunes pasado en San Cristóbal de las Casas sigue dando de qué hablar. Y ahora quienes se pronunciaron fueron los empresarios restauranteros sobre este tema. Javier Mendoza recogió el testimonio. Continúan las reacciones por parte de los sectores productivos por los actos de violencia que se presentaron en San Cristóbal de las Casas el pasado lunes, en donde dos personas perdieron la vida. En este caso, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, Guillermo Acero Bustamante, señaló que existe una marcada falta de estrategia por parte de las autoridades para combatir el narcomenudeo y la violencia que esto ocasiona en el Valle de Jobel. En San Cristóbal, definitivamente la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes de nuestro estado reprueba totalmente todo acto de violencia y reprueba al mismo tiempo de la forma como falta la estrategia para acabar con ese tipo de acciones que no abonan en absoluto a la paz social. El golpe al turismo se vio pronto con el comunicado que la Embajada de los Estados Unidos hizo a sus ciudadanos al señalar que por su inseguridad e integridad no viajen al estado por la violencia. De hecho, hace un momento la Embajada de Estados Unidos acaba de hacer comunicado que no viajen sus ciudadanos a San Cristóbal de las Casas. Esto, por supuesto, repercute muchísimo en la reactivación económica necesaria que
que es para nuestro estado, que es el estado más pobre de la República Mexicana. Esperan, como empresarios, que las autoridades del estado apliquen por completo la ley y se respete el estado de derecho que por muchas ocasiones los empresarios han solicitado para tener paz en la entidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Oiga, y en otra información, fíjese que el día de hoy personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, Atención a Organizaciones y Servicios Públicos demolieron casetas construidas de manera ilegal en el Mirador de Comitán. Nuestra corresponsal Ada Ivette Morales nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Ada, adelante. Hola, ¿qué tal, Viridiana? Muy buenas tardes. El día de hoy personal de la Dirección de Desarrollo Urbano, Atención a Organizaciones Sociales y Servicios Públicos del Ayuntamiento Municipal de Comitán demolieron esta mañana las casetas construidas de manera ilegal en un punto muy importante como es el Mirador aquí en Comitán. Los propietarios de los dos casetas diseñadas para uso comercial, al no acreditar la propiedad del terreno donde estaban construyendo, incurrieron en un delito de invasión, por lo que bajo un acuerdo el Ayuntamiento Municipal procedió a demolerlos el día de hoy. Los trabajos de demolición comenzó el día de hoy con todos los protocolos sustentados legales por parte del gobierno local de Comitán, que no tolerará los actos que fuera de la ley que dañen la imagen urbana del municipio. Esta es la información más relevante de este día en el municipio de Comitán. Te comento que este mirador es muy emblemático para los visitantes, así como para los habitantes de este municipio. Preocupante la situación. Bueno, afortunadamente las autoridades ya tomaron cartas en el asunto con esta demolición que realizaron de estas casetas. Muchísimas gracias, Ada, por tu reporte y darle seguimiento. En otros temas, ya van poco más de 20 días de que permaneciera retenida una mujer indígena Tojolabal en manos de ejidatarios en la cabecera municipal de Altamirano, aquí en Chiapas, quienes exigen al Consejo Municipal 200,000 pesos por concepto de multa. Y es que después de la autoridad, el Consejo Municipal, los ejidatarios han abusado de su poder realizando cualquier acto por usos y costumbres. Hace más de 20 días retuvieron a Flor Santis Gómez por haber acusado injustamente a Ricardo Santis, quien estuvo retenido más de una semana en la comunidad en una comunidad de Ocosingo. El escándalo se propagó el día de la retención de Ricardo Santis, quien fue interceptado por sujetos armados sobre la carretera del municipio de Altamirano y posteriormente llevado a una comunidad de Ocosingo. En el momento, pues especularon incluso un levantón. Ricardo Santis fue el joven quien en días anteriores fue detenido por elementos de la Policía Municipal y al trascender el hecho, Gabriel Montoya Oseguera mandó a liberar al sujeto. En un supuesto acto de justicia para Ricardo Santis, los ejidatarios, quienes tienen el control del municipio, retuvieron a Flor Santis y la encarcelaron por haber acusado injustamente a Ricardo. Flor lleva una veintena de días retenida y nadie la reclama. Tras hacerse público el tema, la Fiscalía de Justicia del Estado, a través de la Delegación de Gobierno de Ocosingo, lanzó un exhorto a los ejidatarios para que expliquen la situación y procedan conforme al derecho, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Estamos llegando a la media, hacemos una breve pausa, regresamos con más información. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital.
análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Como parte de la agenda de trabajo de mandatarios estatales de la región, se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el séptimo encuentro de gobernadores del sur sureste con la Embajada de los Estados Unidos de América. Javier Mendoza nos tiene más detalles. Como parte de la agenda de trabajo de mandatarios estatales en la región, se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el séptimo encuentro de gobernadores del sur sureste con la Embajada de Estados Unidos de América. El objetivo es dar a conocer los acuerdos y realizar el anuncio de las próximas inversiones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y los gobernadores de Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Tabasco, así como las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo, además del representante del gobierno de Veracruz, trataron temas concernientes al impulso económico de la región y sobre el apoyo de la Unión Americana con estos proyectos que impulsan al sur sureste de México. Sí, el trabajo es difícil, pero estos servidores que están aquí hoy lo hacen porque creen mucho en el pueblo y vienen sin color, sin partido, ¿no? Vienen con el corazón de levantar aquí el sur sureste. De la parte del presidente Biden, comprometidos con ustedes de seguir trabajando con todo lo que podemos nosotros, yo como embajador, con el apoyo del presidente Biden, con la embajada de los Estados Unidos, para seguir hallando oportunidad y hallando solución para los desafíos que tenemos, ¿no? Dijo estar muy optimista, ya que sus 2 años de estadía en el país como embajador ha visto el trabajo y tenido el respaldo de los gobernadores del sur sureste en las labores que ha realizado a favor de su gobierno. Los gobernadores y yo hablamos de muros de prosperidad. Y lo que está viendo aquí por el sureste, por las inversiones que se están haciendo, es que es una etapa nueva, ¿no?, de oportunidad. Yo he pasado bastante tiempo con estos gobernadores y con el sector privado. Indicó que el proyecto del tren transoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz es un gran proyecto para la economía del país, por lo que Estados Unidos apoya esta magna obra, ya que con ello el agronegocio mexicano será impulsado teniendo productos de mejor calidad y menor tiempo en el país vecino del norte. Entonces, parte de esta mirada al sur, donde el gobierno de México, con los gobiernos de los estados, con el sector privado, están poniendo la mirada al sur en una manera muy positiva.
Finalmente, dijo que la cooperación binacional en materia de economía e infraestructura continuará en la misma tesitura, a fin de consolidar la región y potencializarla, compitiendo dignamente con el centro y norte del país. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. En este marco de la visita del embajador Ken Salazar a Chiapas, también hizo un recorrido junto con el gobernador del estado y parte del gabinete estatal por el Cañón del Sumidero. Ahí destacó la belleza de este atractivo natural que sin duda y también es reconocido a nivel nacional e internacional y que es muy concurrido por los turistas. Muchos vienen a Chiapas, llegan a Tuxtla Gutiérrez, pasan al Parque de la Marimba, van al Zoológico Miguel Álvarez del Toro, luego se van a recorrer el Cañón del Sumidero en Chiapa de Corzo y posteriormente suben a San Cristóbal de las Casas. Hay quienes también siguen esta ruta hasta Palenque y de ahí ya agarran otros destinos. Sin lugar a dudas, Chiapas es un importante destino turístico a nivel nacional e internacional. En otros temas, fíjese que Chiapas también es referente en el tema de protección civil. Usted recordará, el pasado 20 de marzo se realizó el simulacro estatal de sismo aquí en Chiapas, en el que participaron instituciones públicas y privadas en este ejercicio de protección civil. Bueno, ayer también se realizó un simulacro nacional de sismo. Chiapas volvió a participar. Y aquí están los detalles. El estado de Chiapas y la capital Tuxtla Gutiérrez integraron el megasimulacro a nivel nacional. Con una hipótesis de 7.5 y con epicentro en Veracruz, es como Chiapas sigue fortaleciendo el trabajo preventivo. En esta ocasión, también integrando las acciones que se tienen por parte de la Federación, la intención seguir abonando a salvar vidas ante este tipo de siniestros. En este sentido, Eder Mancilla, titular de la Secretaría de Protección Civil en la capital del estado, aseguró que es fundamental y prioritario que la sociedad se acostumbre e integre este tipo de actividades que les pueden salvar la vida. Es el primer simulacro de este año y pues bueno, tiene una hipótesis de 7.5 con epicentro de este sismo en lo que es Veracruz. Para nosotros tenemos que realizar lo que es la evacuación del inmueble como lo pide el protocolo y pues bueno, vamos a trabajar en diferentes también edificios públicos y también privados de la ciudad. Tenemos un total de más de 400 ya registrados que van a participar en este simulacro, solamente en Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando de 400 inmuebles y pues bueno, y seguir invitando a la población para que donde se encuentren, ya sea en casita o en cualquier inmueble público, privado o el de su trabajo, pues realicen también este simulacro. De esta forma se sigue abonando a las acciones preventivas, recordando que Chiapas es el tercer estado a nivel nacional con mayor número de sismos, por ello la necesidad de llevar en práctica estos simulacros, considerando también que en el mes de marzo se tuvo el simulacro estatal en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Oiga, y en otra información, fíjese que ante la presencia de muchos lotes irregulares, sobre todo en panteones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Dirección de Mercados y Panteones del Ayuntamiento hizo un llamado y una invitación a la ciudadanía a realizar sus pagos pendientes con la finalidad de contribuir con la limpieza de esta zona. Carlos Rosales nos tiene más detalles. Ante la presencia de muchos lotes irregulares en los panteones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Dirección de Mercados y Panteones del Ayuntamiento hizo una invitación a la ciudadanía a realizar sus pagos pendientes con la finalidad de contribuir con la limpieza de dichos cementerios. Nosotros quisiéramos hacer una invitación al ciudadano a que se acerque al panteón a regularizar sus lotes. Tenemos muchos lotes de manera irregular, entonces para ellos y para nosotros nos ayuda mucho a tener un padrón de lotes en ambos panteones actualizado. Pero si no se acercan a regularizar sus lotes, vamos a estar atrasados, incluso hasta con los pagos. El director de panteones municipales, Manuel Sánchez, destacó que en ambos cementerios hay varios lotes de manera irregular. Pues tener su lote de su propiedad, de manera
regular, valga la redundancia, que no haya duplicidad, que no haya gente que pueda hacer mal uso de esos lotes, ¿no? ¿Cuántos lotes hay aquí en el panteón municipal? Alrededor de 33 mil lotes. ¿Y en el otro panteón? Como unos 15 mil lotes, más o menos. ¿Y de esos dos panteones, como qué porcentaje ya se encuentran regularizados? Estamos hablando de un porcentaje como de un 80% en ambos panteones, pero sí necesitamos que se acerquen para regularizar todos los que están mal. Manuel Sánchez invitó a la ciudadanía a regularizar sus lotes para evitar duplicidad o que alguien más haga mal uso de ellos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Sin duda alguna, las cirugías laparoscópicas se han convertido en un avance médico muy importante, pues son cirugías de mínima invasión y en algunos casos, la mayoría de los casos, ambulatorias. Pero ¿sabe de dónde provienen este tipo de cirugías? Alejandra Domínguez nos tiene los detalles. La palabra laparoscopía viene de la unión de dos vocablos griegos, láparo, que quiere decir flanco, haciendo alusión al abdomen, y scopein, que es examinar, por lo que el significado del término sería examen del abdomen. En una aproximación mucho más cercana al procedimiento que se aplica en la actualidad, el primero en realizar la laparoscopía en humanos fue el cirujano alemán Georg Kelling en 1901, llamando al procedimiento celioscopía. Una década más tarde, el internista sueco Hans Christian Jacobius también llevó a cabo el procedimiento y fue el primero en utilizar el término laparoscopía. Aunque en un principio utilizada casi exclusivamente en ámbitos clínico-obstétricos, hoy en día esta técnica se ha impuesto en otras áreas quirúrgicas gracias a sus notables beneficios y resultados en el proceso postoperatorio con relación al dolor, la menor estadía hospitalaria, el rápido reintegro de los pacientes a sus trabajos y las ventajas cosméticas. Realizarte un procedimiento quirúrgico, la cirugía laparoscópica te brindará sin duda la confianza de que todo estará bajo control y tu recuperación será completamente satisfactoria. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez. Por otro lado, la organización no gubernamental Medical Impact presentará este miércoles su propuesta de iniciativa de vacunación universal, esto con la finalidad para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación y alcanzar y mantener coberturas de vacunación por todos como un derecho universal. Eden Gómez nos presenta la nota. La organización no gubernamental Medical Impact presentará este miércoles su propuesta de iniciativa de vacunación universal para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación y alcanzar así y mantener las coberturas de vacunación para todos como un derecho universal. Es un llamado orientado a alcanzar a las poblaciones más vulnerables del estado de Chiapas, por lo que tenemos el interés de trabajar en equipo y sumar esfuerzos con el gobierno del estado, con el poder legislativo y el poder ejecutivo para alcanzar a las poblaciones más afectadas derivadas de la misma. Y esto debe de ser para todas y todos los mexicanos, para todas y todos los chiapanecos, y lamentablemente hay grupos vulnerables que no tienen ese acceso específico, ya sea por razones geográficas de difícil acceso, inestabilidad política o social, o condicionantes y determinantes sociales como las personas jornaleras, las personas migrantes, personas privadas de la libertad en sistemas penitenciarios, personas viviendo con VIH-Sida o inmunocompromiso, afectadas por la tuberculosis o pisoteadas por la pobreza extrema. Respecto a la vacunación universal, ¿qué pretenden? Giorgio Alberto Frangiuti Kelly, director de Medical Impact, comentó que toda la población del país debe contar con esta protección, aunque hay grupos vulnerables que por diferentes razones no han tenido acceso a este beneficio. Explicó que esta protección es hoy más importante que nunca, luego de haber vivido una pandemia de COVID-19 que provocó la muerte de millones de personas
aunque no es el único riesgo que enfrenta la humanidad. Para que las enfermedades prevenibles por la vacunación no tengan la oportunidad de surgir o resurgir. No queremos otra pandemia. No queremos volver a vivir la pérdida de un familiar, un ser querido, una persona amada por COVID-19 o por otras enfermedades que resurjan, como la viruela símica, como la tuberculosis, como la poliomielitis, como la viruela. Son cicatrices que tiene la humanidad, cicatrices que nos quitaron a un porcentaje severo de la población humana, más grande que algunas guerras mundiales. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Trabajo de Marco Antonio Alvarado, vale la pena reconocerlo. Vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la recta final, no se vaya, tenemos más de qué informarle. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Muchas gracias por continuar con nosotros. El avión presidencial sigue dando de qué hablar, por lo menos en la propaganda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que ahora anunció que con la venta de este avión presidencial se construirán más hospitales. ¿No es así, Luis Carlos Silva? Nos enlazamos contigo con mucho gusto hasta la Ciudad de México. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, amigos del auditorio, gracias. Y sí, efectivamente, esto es lo que dijo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los muchos temas que fueron promesa de campaña durante el tiempo que pues buscó el voto allá por 2018 ha sido precisamente que el avión TP-01, el José María Morelos y Pavón, un Dreamliner
787 de última gama pueda ser vendido o si no, entregado a otra administración o otro gobierno, o por qué no, algún particular. No hay que olvidar que el presidente anunció con bombo y platillo que el TP-01 iba a ser rifado, incluso se vendieron miles de boletos por parte del gobierno federal a través de la Lotería Nacional, lo cual pues representó una farsa, tomando en cuenta que esta era una opción o salida que daba la 4T a este avión presidencial. Hoy Banobras firmó ya la venta de este lujoso avión, el que compró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que ya no estrenó, pero que sí se utilizó casi en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que este poderoso avión de manufactura norteamericana, y que desafortunadamente para muchos políticos ya no pudo ser usado en los siguientes gobiernos, en el siguiente gobierno, en este caso en el de López Obrador, pues será ya subastado y entregado al gobierno de Tayikistán, precisamente allá en Rusia. Sin embargo, el mantenimiento de este poderoso avión tiene un costo mensual de más de $200,000, tomando en cuenta lo cara que está la turbocina y sobre todo la gran cantidad de aditamentos que cuenta y que tiene, y que deben ser sometidos de inmediato a inspecciones rutinarias en Cabrefield, allá en California. Sin embargo, este avión ya no volará más de Estados Unidos a México, y al ser entregado vía Banobras al gobierno ruso, en ese sentido, pues será este el encargado de llevárselo definitivamente de territorio mexicano. Sin embargo, las mismas autoridades de la 4T recomiendan pues no ser escépticos y conocer a fondo qué es lo que pasará si es que ya se concretó la venta de este poderoso avión, y que podrá ser de inmediato canalizado estos recursos para la construcción de hospitales en la zona más pobre y sobre todo una de las más inhóspitas, que es en el estado de Oaxaca, en la Sierra Oaxaqueña, y por qué no también en el estado de Tabasco. Sin embargo, hasta el momento, ni el gobierno de la República, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Secretaría del Bienestar han precisado cuál sería el mecanismo para que estos dos estados de la República cuenten con más hospitales de primer nivel y sobre todo para atender a un mayor número de mexicanos. Si esto se concreta, será cuestión de que el mismo gobierno de la República, a través del presidente, dé a conocer los detalles de esta situación, una vez claro que se entreguen los cheques que finiquitan la compra-adquisición de este Dreamliner 787 de última generación, que ha perdido ya el gobierno federal, que ya no tendrá más en su flota de aviones, y que forma parte de un sueño guajiro que tuvo el presidente López Obrador, pero que al parecer hoy se empieza a concretar. Esta es la información que tengo respecto a este tema, estimadísimo Fernando, y vaya que son cosas importantes que suceden desde la mañanera en Palacio Nacional. Sí, por supuesto, Luis, que sí es importante. Antes de que te vayas, Luis, una nota de último minuto, y es que al parecer se desplomaron algunos pilotes de la vía férrea del Tren Maya, esto en Campeche, ¿verdad? Es correcto, 4 pilotes que forman parte del segundo tramo del proyecto del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno federal, se desplomaron este día a pocos metros del puente del crucero, esto en la zona de Costomay y cerca de Periférico, a la altura de Pablo García y Montillo. Autoridades campechanas indicaron que de inmediato elementos de la Policía Federal y sobre todo de la Guardia Nacional llegaron junto con el Ejército para acordonar la zona y de inmediato solicitar el apoyo de técnicos y de expertos en mecánica de suelos y resistencia de materiales para que de inmediato hicieran una supervisión rápida y lograr establecer si se trató de un hecho fortuito, es decir, un accidente, o si hubo algún error humano que provocó alguna maniobra en este sitio. De inmediato, ya te comento, se manejaron dos versiones. La primera, de que había varios trabajadores en este lugar y se estaban haciendo unos trabajos de soldadura, y de inmediato se produjo este accidente y se generó pues la maniobra de inmediato por parte de las autoridades campechanas. El gobierno federal ha mencionado que cualquier accidente o incidente que tenga que ver con acciones del Tren Maya son comunicadas de inmediato a la Secretaría de Gobernación, y esta es la encargada de dar a conocer los pormenores de este accidente. 4 pilotos pues son bastantes, son temas muy importantes en temas de ingeniería, son expertos los que tienen que trabajar en ese sentido, y en el transcurso de las próximas horas se dará a conocer, dice el gobierno campechano, un dictamen preliminar de lo que ocurrió para conocer la verdad histórica y sobre todo lo que deba de representar, si es que hay alguna responsabilidad, directamente sobre algún trabajador o algún encargado de obra, tomando en cuenta que pues este tema
es emblemático para la cuarta transformación. Así las cosas, Fernando, del Dreamliner, es decir, el TP-01 y del tema de los pilotos que hablo hoy desde la capital de la República Mexicana. Mi reporte. Y que te agradecemos muchísimo, Luis. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes. Por cierto, que al inicio de este noticiario le habíamos comentado que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados Federal, se estaba discutiendo la iniciativa para la creación de la Aerolínea del Bienestar. En estos momentos sigue el debate y seguramente esto se definirá en el resto de la tarde. Mañana le estaremos dando detalles de esta información. Oiga, la temporada de calor continúa y continuará en gran parte del estado, y con ello incrementan los piojitos en la cabeza de los niños. Así que, papás, estar muy atentos. Carlos Rosales nos presenta la nota. En esta temporada de calor y ante el regreso a clases, incrementan los casos por pediculosis, la cual es una infestación de las partes del cuerpo con vello, el cabello o en la ropa, con huevos o larvas de piojos, aseguró Raquel Galicia, dueña de la clínica especializada Adiós Piojitos. Sí, en esta época se incrementa. ¿Por qué? Porque empiezan las clases, acabamos de venir de vacaciones 2 semanas, inician las clases generalmente cuando más pacientitos tenemos, es inicio de clases o al finalizar clases, antes de irse de vacaciones o para salir de vacaciones, fin de año también, al iniciar el año, pero realmente es por el contacto entre los niños, no porque haya algún origen estacional de los piojitos. Para tratar esta problemática, el especialista en el tratamiento de la pediculosis dio algunas recomendaciones para eliminar la infestación de estos animales. Lo recomendamos mucho, muchísimo. Lo que hay que hacer en estos casos es pasar el peine metálico en las noches, de 2 a 3 veces por semana, para evitar un contagio. Antes de que veamos liendres ya en la cabecita de los niños, pasamos el peinecito metálico y esto va a evitar que pues, la infestación crezca. Simplemente, si cayó hoy un piojito, en la noche sale y listo, así evitamos, ¿sale? Otra cosa que podemos hacer es no prestar gorras, peines, moños y demás con nadie, evitar... Si sabemos que ya hay alguien con piojitos, evitar las pijamadas. Y bueno, eso es básicamente cabello amarradito, de preferencia al ir a la escuela, así como lo traigo yo, y con repelente. Cabe destacar que un piojo puede vivir hasta 35 días. Sin embargo, aclaró que se puede tener una infestación de hasta 120 liendres por piojo al mes, ya que se reproducen aceleradamente. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Y hablando de niños, donde ya se están preparando para la celebración del 30 de abril es en el Parque de Convivencia Infantil, donde seguramente va a ser un día de gran fiesta, de muchas sorpresas. Y Edén Gómez tiene el reporte. Convivencia Infantil, un lugar emblemático en Tuxtla Gutiérrez, celebrará este próximo 30 de abril a los niños con diversas promociones y con la apertura de juegos mecánicos y juegos tradicionales, que por supuesto lo han conformado por más de 40 años. Con una tradición de más de 40 años, concesionarios de Convivencia Infantil pretenden celebrar a los niños este próximo 30 de abril, por lo que estarán ofreciendo diversas promociones, juegos gratis, además también de cuponeras y juguetes a niños de escasos recursos. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, afirmando que este tipo de actividades es con la firme intención de honrar y agradecer el apoyo que se ha tenido por la población, pero también de celebrar a los pequeños. Bueno, pues tenemos la expectativa muy alta, considerando que el Día de Reyes, siendo un viernes, fue una locura que no se podía ni caminar, y ahora que va a caer en domingo y que es un puente vacacional, esperamos que va a venir mucha gente. La participación de todos los juegos mecánicos, del tren, ponis, una malla elástica y un inflable que hay de aquel lado, cuatrimotos, alberca de pelotas, cuatriciclos, carritos eléctricos, gotcha. Son los juegos que ahorita ya confirmados, ¿no? Que van a participar con ese apoyo. De esta forma, este lugar tradicional en la capital chiapaneca espera que puedan arribar miles de niños este próximo 30 de abril. La invitación está hecha. Habrán promociones,
También habrán descuentos y juegos gratis, así que a celebrar a todos los niños de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Este trabajo de nuestro compañero Eden Gómez, vamos a repetirlo porque vale la pena, la claro. próxima semana, ya una vez que se acerque el 30 de abril, para recordarles a todos de las sorpresas que se van a tener ese día en el Parque Infantil. Que como todos los años, se preparan todos los locatarios para recibir a los niños con muchas, muchas sorpresas, y bien vale la pena ir y disfrutar como niños los que ya no somos tan niños. Tenemos así cumpleañeros. Es, así es. Muchas felicidades a nuestro compañero Alejandro Estrada, reportero del Diario TV Multimedia. Felicidades, y de la Nota Roja. Así es, muchísimas felicidades, esperamos nuestra rebanada de pastel como se los pedimos a todos los cumpleañeros, pero aquí nos quedamos esperando. Ya nos vamos, gracias por su compañía y preferencia, la cita el día de mañana para cerrar la semana juntos bien informados. Nosotros le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Que pase muy buenas tardes.